Buenas noches a todos, bienvenidos después de el Essen Spiel a las cositas de George, aunque ya hicimos el otro día un Rincón Legacy, pero claro, Alberto no quiere hablar de ese, así que hoy me voy a explayar aquí, aunque mañana le voy a meter un golito. Lo he vendido de tal forma de que vamos a hablar de Essen sin hablar de ese. Este fondo está chulo, pero ¿qué os parece esto? ¡Ay, que no funciona! Ahora, mira, fondos con movimiento, ¿eh? Esto ya es la bomba, ¿eh? ¿Dónde vamos a llegar? Como sigamos así, al final merece la pena los 400 euros que pagamos por el programa. Bueno, Neokesin 34, buenas noches, La Cúpula, Chalen, Juan Mavir, Dicaya 11, Balaitus, ¡hombre! Si está aquí el señor Daemoni, vamos a empezar con una noticia que a mí me la chivó Dae. Santi Pereza, el ganador del doble sorteo histórico en el Rincón Legacy. Fran, buenas noches, Rubén HM, J. Miguel, Emay de Rivia, Dolficio. Madre mía, Budokai 83, estáis aquí todos los grandes, todos los fieles de George. Me gusta lo que veo. Pues, como veis aquí atrás hay muchas cositas. Hoy he recogido las últimas cosas de Essen, que fue la caja que me envié. Hay que agradecer a un seguidor, a Javi, un saludo desde aquí, que me trajo también... Javier Calvo, que me trajo, no Javier Calvo, nuestro Javier Calvo, el auténtico Javier Calvo, que me trajo también, un par de bolsas con juegos y bueno, gracias a él han llegado todo, por lo menos los importantes han llegado todos impolutos, ¿sabes? Sin golpearse ni nada. Hoy he ido a recoger sobre todo tapetitos que me habían enviado y cosas como este, que aprovechando que me compré el Capou, que está por aquí, luego os lo enseño. Sí, si lo encuentro. Luego en la sección os lo enseño. Bueno, el Capo es un juego de superhéroes de dados, parecido a Dice Throne, pero de la editorial del Hero Rims, de Wise Wizard Games, que la cambiaron. Y yo creo que este puede venir muy bien para ese juego y bueno, estaban baratos y me lo traje. Venga, pues sin entretenernos, que hay muchas cosas que enseñar hoy, nos vamos a las noticias de la semana. Y bueno, pues para comenzar con las noticias, empezamos con la noticia que me chivó el gran menos 4, el gran Daemonium, y es que Osprey Game ha anunciado un nuevo juego basado en la franquicia de Undaunted, pero en este caso pues nos vamos al futuro, nos vamos a la galaxia, Undaunted 2200 Calisto. Deciros que fue anunciado justo antes del Spiel y van a estar los autores igual, David Thompson y Trevor Benjamin, y bueno, pues en este caso el juego está centrado en una base lunar joviana que se llama Calisto, en el siglo XXII después de Cristo, y en el cual, bueno, pues ha surgido una serie de tensiones entre el conglomerado principal de las corporaciones de la Tierra que han financiado esta base y el colectivo minero encargado de operarla. O sea, va a haber ahí redencillas, ¿no?, entre los mineros y las pues eso, las corporaciones, como pasa en Andor Netrunner y todo esto, estas corporaciones tan malas, futuristas, que quieren hacerse con todo el poder y el colectivo obrero pues se alza, ¿no?, a las armas. Entonces, bueno, pues se producen una serie de protestas, huelgas y se rompen contratos, y esto lo que hace es que se contraten fuerzas de seguridad privadas y bueno, pues empiezan a reutilizar vehículos mineros industriales para el combate. Es un juego independiente de la serie Undaunted que adapta la misma jugabilidad principal, lo cual quiere decir que va a haber deck building, solo que en un nuevo entorno de ciencia ficción. Además va a tener un mapa ilustrado en los modos de juegos para dos jugadores de 4, y también va a haber modo en solitario.
y esto está guay. Además, está ilustrado por Roland McDonald, al igual que los anteriores. Quiero recordar que los anteriores también eran de él. Y bueno, pues tiene muy buena pinta. Los autores sacaron un comunicado de prensa en el cual, bueno, concretamente el que habló fue Trevor Benjamin y comenta que tanto David como él están, están muy emocionados para poder compartir ya finalmente este nuevo Undaunted, que tiene una configuración totalmente nueva con muchas mejoras en los componentes. Esto quiere decir que será más caro. Y la interfaz de usuario también bastante novedosa. Además, va a incluir nuevos y emocionantes elementos al juego. Y, bueno, pues eso, que están deseando que vea la luz. Así que, bueno, pues muy guay, muy guay, muy guay esta nueva noticia. Siempre la llegada de nuevos deck buildings, y si ya son franquicias que han funcionado, pues mejor que mejor, ¿no? No hay un Undaunted malo, solo un Undaunted por comprar. Tal cual, tío, tal cual. Es que es muy bueno. ¿Saldrá en español? Bueno, no sé. Esto habría que preguntárselo a Duit. Y habrá que ver cómo funcionan las expansiones que llegan ahora. Los Reinforcements y el otro de... no recuerdo ahora cómo se llamaba la otra. La de... Creo que es la de los aviadores. Si funciona, yo creo que lo van a traer. De hecho, ha sido muy valiente Duit en traer el Stalingrado, con el precio que tiene y demás. Y todo va a depender de nosotros. Si compramos el producto, yo creo que llega sin ningún problema. Así que, Frank, si te sirve de consuelo, creo que a mí también me ha caducado la suscripción. Así que, bueno. Bueno, venga, pasamos al siguiente, que es un juego que se vio en Essen, Easter Quest, un juego de la editorial Matagot, si no me equivoco, efectivamente, y es un juego para niños, está dentro de la línea editorial de Matagot Kids, y bueno, está muy basado en el Labyrinth, ¿vale? Un poco el lore del juego es que la Semana Santa ha llegado y la búsqueda anual de los huevos de Pascua es algo que a los niños les gusta mucho y también a los mayores. Y bueno, pues tenemos que, en Easter Quest, tenemos que buscar estos huevos de Pascua. En cada turno va a comenzar revelando una carta que representa un huevo que coincide con una ficha del huevo que está escondido en algún lugar del bosque. Todos los huevos parecen iguales, pero en realidad difieren ligeramente unos de otros. Entonces, cuanto más rápido localicemos la ficha de huevo correcta, más probabilidades tendremos de alcanzar el huevo que buscamos antes que los demás. Así que, bueno, tiene con una variante más básica para niños, puramente para niños, y otra para que puedan jugar los adultos con ellos, y es un poquito más avanzada. Pero, bueno, al final esto es un juego familiar y, bueno, pues para los que tenéis niños, os lo traigo aquí. Vamos a compartir pantalla para que lo veáis. Algunas imágenes de este Easter Quest. Es bastante, bastante chulo, pero bueno, pues eso. No busquéis algo para adultos, que esto es para jugar con los peques. Así que, bueno, pues eso. Más cosas. Matagot presentó un montón de cosas. De hecho, hay una que me llamó bastante la atención, que es el Orion, que es un juego abstracto. Estuve a punto de traerme, pero al final no me aguanté, me sostuve. Otro que salió en Essen y que ha tenido muy buena aceptación es el Ancient Knowledge, un juego que va a salir en nada. No sé si creo que está anunciado ya para finales de octubre, principios de noviembre por Devir. Es de la editorial Hielo y, bueno, pues en principio es un juego... Calvo se leyó las reglas y le dice que es un juego que está bastante bien. Y bueno, teniendo en cuenta que es un juego también de civilizaciones antiguas y que viene con un formato bastante chulo, con unas muy buenas ilustraciones y es de cartas y es estratégico, pues a mí me convence, ¿vale? Me parece muy chulo.
Con el paso del tiempo en este juego, lo que va a pasar es que las construcciones que vayamos haciendo, que son cartas que vamos bajando, se vayan volviendo efímeras y hay que tomar la decisión correcta de combinar las cartas con mucho cuidado para que aprovechar al máximo esa carta, ya que todo conocimiento en este juego está condenado a desaparecer. Así que tenemos que encontrar la mejor sinergia entre las cartas antes de que las cartas se quemen y se vayan, ¿vale? Desde aquí vamos a tener algunas cosas, algunos monumentos tan emblemáticos como la Esfinge de Giza, ciudades como Babilonia, Tiwanaku y demás. Y, bueno, pues tendremos que combinarlas sabiamente para lograr la victoria. Yo estoy muy ansioso por este juego. Lo traigo un poco en noticias para comentar eso, que es inminente la llegada ya por Devir. Aquí veis la imagen. Yo aguanté y no me lo compré allí. Javi sí se lo compró y luego se enteró de que salía por Devir. Digo, tío, ¿tú tienes un canal de juegos? ¿En serio? Claro, no ves las cositas, no te enteras de estas cosas. Entonces, bueno, y tampoco vio el Devir News, ¿vale? Pues eso. Creo que va a ser un juego muy de mi estilo, muy de lo que os guste, lo que me suele gustar a mí. Creo que va a encajar perfectamente y yo estoy muy ilusionado con él. Así que, bueno, pues hablaban de él también en BGG. He dicho, voy a llevarlo hoy a las noticias. The Scepter o Zambador es un juego de Z-Man. A ver, no sé por qué esto está así. Vale. Es un juego que la editorial coreana Dice Tree Games llevó al Spiel. Lo que pasa es que creo recordar que no estaba en venta, era simplemente una copia de ejemplo, un tester de la versión final. Y es un juego que llegará en 2024, ¿vale? Es una nueva edición de un juego antiguo de la editorial, creo que salió por Z-Man, ¿vale? Y, bueno... es un juego que trata sobre magia y poder, en el cual los jugadores representan a jóvenes magos que han adquirido antiguos conocimientos mágicos y con ellos intentan alcanzar la poderosa posición de archimago simbolizada por el cetro de Zambador. Para aumentar el poder y la influencia, lo que tenemos que hacer es encantar joyas y buscar conocimiento. El mecanismo principal, como muchos de los juegos en los que se fija esta editorial coreana, es un mecanismo de subasta que nos va a permitir ir adquiriendo artefactos y una serie de personajes también que van a velar por unos centinelas, ¿no? Que van a velar por estos artefactos. Los puntos de victoria se van a obtener mediante gemas, artefactos, los centinelas que hablábamos y los conocimientos que estén activos. Deciros que fue un nominado al premio de Spiel de la prensa en el año 2010 y también en 2005 fue nominado al premio de Japón de juegos de mesa al mejor juego avanzado. El autor es Dag Petter von Zandabor, es Jen Duger Müller. ¿Y cosas que ha hecho este hombre? Pues Terra Mística, Gaia Project y ya. O sea que, bueno, pues por lo menos tiene un autor potente. Yo era un juego que no conocía. Lo vi por primera vez en este Essen en el stand, que bueno, voy a enseñaros aquí la fotografía de lo que es la imagen final del juego, ¿vale? Aquí la veis. Y bueno, todos sabéis que esta editorial hace cosas muy chulas. Yo me he traído el Winner Sigil, que aunque ya había salido hace tiempo, como no fui el año pasado a Essen, no lo pude adquirir. Y la verdad que está bastante chula la versión de Winner Sigil luxificada por esta gente. Porque, bueno, pues cuida mucho los detalles de la luxificación y, bueno, pues además a un buen precio, porque creo que costó unos 40 euros de PVP. Bueno, pues en este caso tampoco había mucho que luxificar, le han metido un arte nuevo y le han metido todas las joyitas estas. Y, bueno, pues aquí veis el juego, un juego ya con... Aunque le hayan puesto este arte y tal, sí que el tablero tiene cierto aroma a viejuno. Vale, pero bueno, oye, si alguno lo estabais buscando, era algo que teníais ahí en que os habéis quedado con ganas de tener, pues que sepáis que, bueno, que lo podéis conseguir por Dice Tree Games, los coreanos, que seguramente el año que viene en Essen está fijo sí o sí.
A ver, ¿qué ponéis por aquí? Piensa que no salen a tiendas estas expansiones. Este es para jugarlo después de un Jerusalén. Buenas noches, Borratillo. ¿Qué tal estamos? ¿Probaste la demo de Altered? No, no pude. A ver, no hubo demo como tal. Javi y Missy entraron a una charla que duró creo que aproximadamente 2 horas, donde le contaron con pelos y señales cómo iba a ir el juego. Habrá un especial junto con Missy donde hablaremos de ello más adelante. Por lo tanto, yo no quiero ahora tampoco desvelar cosas porque como no estuve en la reunión, tampoco sé qué se puede desvelar y qué no. Y no se podía probar. Le enseñaron un montón de cosas, de vídeos, de imágenes, de fotos, de tal. Y pinta brutal el juego. Muy, muy bueno. Pero bueno, vamos a ir poco a poco. Venga, pues seguimos con Sphinx, un juego de la editorial. A ver, ¿dónde está? Aquí. De Morten Monran Petersen, que es, de Sadie Torby, es la editorial Impatience, sacó este año Scoventir, que fue un juego de este autor, de Morten Monrad Petersen, y al mismo tiempo estuvo hablando allí en Essen del lanzamiento que hay para 2024 de este mismo autor, que es el Sphinx, que en este caso es de David Purkis, que es la misma editorial, pero es de David Purkis. ¿Qué ha hecho David Purkis? Pues es su primer juego. Y deciros que en este caso, cada 25 lunas, los misteriosos Sphinx abren una puerta a su ciudad hundida. Pero solo los aventureros capaces de resolver 9 acertijos antes de que la clepsidra se vacíe tendrán acceso a sus esplendores desaparecidos y a sus conocimientos olvidados. ¿Estás preparado? Esto es lo que nos dice la página web sobre el juego. Y deciros que los jugadores van a ir a comenzar el juego con una cuadrícula de símbolos de 5x5. La mayoría de ellos van a estar en un lado corrupto y luego van a tener una variedad de acciones y 3 cartas de objetivos que van a representar diferentes configuraciones de símbolos, de estos símbolos. En cada turno, el jugador lo que va a ir realizando es una serie de acciones que pueden ser voltear una ficha, intercambiar 2 fichas, mover todas las fichas en una fila o columna, para intentar organizar los símbolos que no estén corruptos de izquierda a derecha o de arriba a abajo para que coincidan con las cartas del objetivo. O sea, que al final es un puzzle. Y a medida que vamos completando objetivos, introducimos nuevas acciones en el juego para poder elegir y poder seguir avanzando. Así que, bueno, os enseño la imagen. Bueno, están ahí cerca el Onirin, por ejemplo. Esta editorial es muy fan Calvo. Y, bueno, pues ese de hecho se trajo todo lo que había salido de lo nuevo de la editorial. Y este, bueno, pues este es el Sphinx y saldrá para el año que viene. Aquí veis todos las cartitas, las corruptas y las no corruptas. Cómo las tenemos que colocar y cómo vamos a poder moverlas en función de las acciones que tengamos. Y bueno, pues básicamente un poco lo que os he explicado. Para el año que viene, pues de momento este año en Essen tenían todo esto. Tenían el Urbion, el Ciberion, el Aerion, bueno, todo lo que es la colección de All Universe, que es esta que tenéis aquí, y luego también sacaron, no está aquí en esta página, bueno, aquí veis todos, Silvion, Nautilion, Castellion, Onirin y Aerion, Urbion y la expansión del Onirin, otra versión del Onirin, no lo controlo bien. Y bueno, el otro juego que os decía, que fue el que se compró Calvo, que no sé si lo habrá probado, ya le preguntaré, que es el, está aquí el Scoventir, ¿vale? Que es este que veis aquí, que bueno, básicamente lo compré un poco por ser de esta editorial, pero tampoco tenía mucha fe en él, ¿vale? Aquí veis un poco el arte,
Ostras, esto me recuerda al... Joder, esto me recuerda al Ultre, a la expansión del Ultre, al bicho. ¿Vale? Y este es el juego. Esta es la demo. El proto. Y aquí ya el juego termina. Creo que es de mitología nórdica. O, bueno, la temática, quiero decir. Venga, a ver, ¿qué me ponéis por aquí? Se me viene el hype abajo. Mi bolsillo te da las gracias. Venga, seguimos con el Civolution. Un juego que también se pudo ver anunciado allí. Es un juego que viene para 2024. Es un juego de Stefan Fell. Es lo nuevo de Fell para la editorial Deep Print Games. Y, bueno, somos estudiantes. La Facultad Cósmica de la Academia Técnica de Creación se complace en darles la bienvenida a su Civolución, el examen final en diseño de civilizaciones. Para esta ocasión, preparamos un escenario humanoide en un continente aislado. Aquí cada uno de ustedes tiene el rango de una deidad local que está estrechamente vinculada a su propia civilización. Están de moda los juegos de civilizaciones. Y debe llevarla al éxito sobre las civilizaciones rivales. Sus probabilidades de desarrollo son infinitas. Van desde el progreso cultural y técnico hasta las adaptaciones evolutivas. Por ejemplo, ¿qué considerarías más beneficioso para tus tribus? ¿Inventar la rueda o desarrollar alas? Demuestra tu habilidad para operar tu consola de civilización y muéstranos que también puedes adaptarte a las condiciones ambientales cambiantes y al leve caos creacional. O sea, básicamente en este nuevo juego, que va a ser un juego de corte Eurogame, vamos a jugar a ser Dios, básicamente, y a construir una civilización. Además, va a contar con selección de dados para activar acciones en una estructura similar a un árbol tecnológico. De momento, todo lo que estoy escuchando me gusta. Puede que vuelva el Fell de Bora Bora y demás. Y a medida de cómo descubrimos cómo usar mejor tus dados y poner en juego tus cartas únicas, van a ir surgiendo nuevos caminos para la victoria y nuevas estrategias, ¿vale? Para que cada vez que juguemos, exploremos nuevas posibilidades, ¿no? O sea, que al final es un juego que ya sabéis cómo le gustan las ensaladas de puntos y cómo nos gusta el ir separándonos. Y bueno, pues bien. Este es el juego que os lo voy a enseñar. Ahí lo tenemos. Ya un acabado bastante avanzado. Mirar qué pedazo árbol de decisiones. No sé cómo vamos a poder jugar a esto, porque vaya tablero del jugador más bestia. Y bueno, pues este pinta de que va a ser uno de los juegos tochos de 2024, el nuevo Fell. Mira, una cosa que no entiendo es, ¿qué moderno lo hacen todo, ¿no? Con el diseño así como súper futurista, como tal, y luego te meten estos pedazos tocones de madera con las cosas que hay ya chulas que hacen en China y tal, y te meten esto? No sé si a lo mejor es porque es todavía una edición muy, muy primitiva del juego, pero espero que le hagan algo, tío, porque esto es fulero, fulero, Pero bueno, el momento es lo que tenemos. Y, bueno, sin abandonar al señor Fell, deciros que había una imagen de la Fell Collection en el stand de Queen Bane y de Queen Games. Y luego, bueno, pues aparecen las 10 nuevas ciudades que van a ser los lanzamientos futuros, ¿vale? De momento ya sabéis que tenemos Hamburgo, Ámsterdam, Marrakech, Nueva York, Viena, Cuzco, Nassau. Bueno, Nassau todavía no ha llegado, Katmandú, Patliputra y Manila. Pero es que continuará con Yenyenbach, Sevilla, Osaka, Kingston, Berlín, Hong Kong, Urbino, Lyon, Galway, Bangkok, y como sigan así, sacan hasta Benavente.
Así que, bueno, pues eso. La City Collection de Stefan Fell, que no tiene pinta de tener fin. Como saquen una gallina de huevos de oro, pues ya sabes, luego lo que harán es reimplementar todo lo que tiene hasta ahora y tal cual. ¿A qué jugamos? Buenas noches, ¿qué tal estamos? Gloritz, lástima que Quinn está con Devir. Quinn está, yo qué sé con quién está. Será por ciudades. Si le mandamos un mail a Fel, hace juego de nuestra ciudad. Ya te digo que cualquier día veo Benavente ahí. O sea, yo qué sé, o León. Venga, seguimos con, por cierto, Gloritz. Enhorabuena a los juegos chilenos que han tenido una presencia muy top en Essen y que tienen una pinta brutal, ¿eh? El Sea Dragons, una pinta chulísima. Muy contento porque los juegos de, chilenos estén ahí a tope. El top de ese. Vale, Quibbles. Quibbles es un juego que también se pudo ver allí y es un juego de... es un juego que saca la editorial Gaming Beats y es un juego de cartas táctico muy rápido que combina la, bueno, la creación de decisiones, perdón, la toma de decisiones con la creación de un escenario, ¿no? De juntar, o sea, de formar como una especie de serie. Ofrece sesiones de juego rápidas e intensas que van a durar en torno a los 5 minutos por jugador. Van a tener reglas muy sencillitas y es, por lo que prometen, bastante adictivo. Los jugadores pretenden ser los primeros en recoger cartas con un valor total de 21 puntos. Es decir, tenemos que construir una serie y que tenga un valor total de 21 puntos. Y esto tiene que hacerse a través de una combinación de cartas en la mano que vamos a ir seleccionando juntos. Deciros que hay infinidad de juegos de cartas este Essen. Normalmente suele haber muchos, pero lo de este ha sido ya espectacular. Y algunos de ellos muy, muy destacables, ¿eh? Mañana, ya os digo, le colaré un poquito el tema de los tortazos de Essen, bueno, tortazos y los grandes... No sé, un poco los juegos que han salido beneficiados y los que han salido perjudicados después de Essen, porque al final son los juegos que van a ir saliendo y llegando aquí a España y bueno, pues para que veáis un poco cómo ha ido evolucionando el hype desde la aparición en la feria a estos 13 días aproximadamente desde el inicio de Essen que han pasado, cómo han ido algunos perdiendo fuelle y otros que no tenían, que no estaban con tanto hype, han ido subiendo enteros cuando se han ido probando. Eso va a ser un poco en análisis de mañana. Así que estáos atentos. Sí, he visto el pre-order de G.J. Deckbuilding en castellano, pero no voy a entrar porque ya lo tengo todo en inglés y es que paso ya de tener copias dobles de juegos. Pero está muy bien de precio además. Viene además con promos que no tengo, entonces, bueno, pues no sé, me buscaré luego la vida. Pero ahora mismo no me da para más, no voy a poder entrar. Venga, seguimos con el Medici. Deciros que este juego es un juego de Nicea y es un juego nuevo que sacó, o sea, que es un juego que no nuevo, sino que es un comunicado de prensa que sacó la editorial Steamforce Game, una editorial que tradicionalmente es una editorial que suele traer mucho juego de licencia, mucho juego franquiciado y que nos sorprende ahora con este juego de Nicea, bueno, pues remodelado y que no me esperaba para nada que saliera aquí. Entonces, para el primer trimestre del 24, ha anunciado esta nueva edición del juego de subastas de Nicea, de Medici, y, bueno, pues deciros que tiene, bueno, un lavado de cara bastante importante. Aquí vais a ver las imágenes, si os gusta el Medici o lo tenéis y es de vuestros juegos favoritos, pues que sepáis que hay esta nueva edición en camino. Pero que me choca muchísimo que esto sea de Steamforce Games. Ya os digo que Steamforce Games, que es la editorial, por ejemplo, que está detrás del juego de cartas lo diría que se me ha ido el nombre, Gears of War. Y bueno, que tradicionalmente suele sacar juegos de ese corte, y juegos de corte muy Ameritrash. Así que bueno, pues nada. No.
Vale, más cosas que se anunciaron en Essen y que no estaban allí en el momento. Bueno, de hecho, esta se anunció en el Tokyo Game Market, se presentará en el Tokyo Game Market, que es en diciembre de este año. Mandu Games, una editorial que creo que está haciendo muy bien las cosas. Yo me he traído esta vez dos juegos de ella editorial, pero hizo solo out de cuatro juegos. Pues saca esta nueva edición de Open, que es un juego de Takashi Saito, que se publicó por primera vez en 2022 por Brain Games, y es un juego de escalar y arrojar de 2 a 4 jugadores, y cada persona juega con 4 de sus 6 cartas boca arriba sobre la mesa. Al comienzo de cada mano, los jugadores hacen una apuesta secreta sobre qué jugador creen que jugará todas sus cartas primero. Los puntos se van a ir otorgando a todos los jugadores, excepto al último en salir. Y también se van a dar puntos a los jugadores que predijeron con precisión quién saldría primero. Se va a ir jugando rondas hasta que un jugador alcanza la puntuación determinada y gana el juego, el que tiene más puntos. El juego es esto que veis aquí. Un rollo muy japo, estética muy japo. Y me encantan esto. Los juegos japos me flipan, ¿vale? Otro jueguito de bazas y bueno, pues eso, de Mandu Games, con una estética muy peculiar. Más cosas. Venga, vamos con Molly House, la editorial de Cole Werle. Bueno, pues sigue en forma el autor y siguen sacando cositas. Es un juego que va a llegar, bueno, creo que ya está, el 17 de octubre, ayer salió, en Backer Kit, este Molly House, no sé si podemos ir al enlace, sí, mira, ya está, ¿veis? Ya está aquí, en financiación, de los diseñadores Joe Kelly y Cole Werle, ya podéis entrar. Quedan 23 días todavía, ya está totalmente baqueado, ¿vale? Ya los 50.000, no sabía que Backer Kit ya hacía sus propios Kickstarter. Y bueno, pues un juego que realmente no sé de qué va, pero sabiendo que lo firma este hombre, que firmó John Company y Paz Pamir, pues realmente sea un juego para muy cafeteros, aunque yo aquí veo bazas, ¿eh? No sé, a lo mejor nos está vendiendo la moto esta vez. Bueno, yo os lo dejo aquí. Si queréis ver más, cuando vuelva Javi, seguramente, como vuelve antes de los 23 días que acabe, estoy seguro que... estoy seguro de que os hablará de él. Seguimos con más cosas y nos vamos con Doctor Rat, un juego de la editorial Blue Orange, también se pudo ver en Essen. Es un juego cooperativo de Johannes Krenner y es un juego que, bueno, Johannes Krenner, para que no lo conozcáis, es uno de los autores del Challengers, de Lays of Deer, que es un juego que ya en su día le llamó la atención a Dani Marco, que no pudo conseguirlo en ese juego, que creo que salió por WizKids. El juego de Kyoto, del protocolo de Kyoto, que salió por Pegasus Spiel, ha hecho algunos como Black Stories y demás, o sea que es un autor que tiene su bagaje, ¿vale? Bueno, pues este juego que es muy chulo estéticamente, pues muy, muy para jugar con niños, desde 2 a 7 jugadores. Lo que vamos a hacer es el doctor Rata y necesitamos ayudar a los demás jugadores a describir qué pueden y qué no pueden comer. Por ejemplo, no comer plantas o comer solo un elemento de color azul o rojo. O sea que va a haber una serie de cartas prohibidas, vamos a poder indicarles qué van a poder comer o no. Juego pues muy para jugar en familia, pero con una estética brutal en el cual la caja se va a utilizar entera, se va a abrir, le vamos a ir colocando aquí diferentes, se va a poder ver diferentes trozos de comida y demás, vamos a ir colocando aquí cartitas y vamos a usar el mismo inserto para jugar.
tiene muy buena pinta, me parece muy llamativo, pues eso, para niños, pero bueno, pues para los muy jugones, pues ya sabéis, hay mucho que cortar. Más cosas, Traitor War, la palabra del traidor. Un juego que también se pudo ver allí entre muchos de la editorial Blue Orange. Y es un. Estos son como presentaciones que iban haciendo allí, no estaban a la venta, quiero recordar, como tal. Pero son juegos que van a ir sacando. En este caso, es un juego de 3 a 6 jugadores. Y en el cual tenemos que intentar decir todas las cosas correctas sin que te repitan por hacerlo, ¿sabes? Sin que se repitan. Cada jugador recibe un puñado de tarjetas de palabras, cada una de las cuales contiene 2 palabras. Elegimos un jugador inicial y luego volteamos una carta del mazo para determinar la palabra inicial. El jugador inicial tiene cierto tiempo para decir una sola palabra relacionada con la palabra inicial y luego el siguiente jugador debe decir una palabra relacionada con la palabra del primer jugador y así sucesivamente. Este es el típico juego party que todos hemos jugado a versiones de él y que no te tienes que gastar dinero para comprarte, sinceramente. Seguimos con Capitán Flip, un juego de la editorial Playpunk que sale en febrero de 2024 y que va a estar en la Feria de Cannes. Y bueno, deciros que es un juego de Paolo Mori y Remo Consadori de 2 a 5 jugadores. Cada jugador coloca en un tablero de juego que va a mostrar un barco, el mismo barco, van a tener cada uno en su tablero de jugador un barco enfrente a él. Y en nuestro turno sacaremos una ficha de una bolsa y la colocaremos sobre la mesa sin mirar. Si nos gusta la habilidad que tiene la ficha, la colocaremos en un espacio vacío debajo de las columnas del barco, del tablero del barco. Y si no, pues le daremos la vuelta y lo colocaremos. El juego incluye 9 tipos de fichas diferentes que no puedes estar seguro de lo que obtendremos cuando le damos la vuelta, que es lo que aporta así un poco diferente. A mí me resulta muy, muy similar al Fairy Tale Inn, que además está hecho por los mismos autores. Y deciros que cada loseta o los tipos de fichas o de losetas que aparecen van a ser el cartógrafo, el navegador, el cocinero, el mono, el cañonero, el parrot, que es el periquito, el loro, Suavi, que no sabía, el lookout y el carpintero. Bueno, el lookout es el vigía y el carpintero. Y claro, pues cuando das la vuelta es cuando en realidad ves las cosas y las puntuaciones. O sea, yo lo veo muy rollo el otro juego, el Fair Tale. Así que bueno, si os gusta Paolo Mori, os gustó el anterior, pues estar atentos a este nuevo juego. Seguimos con un nuevo unlock. Ya no sé cuántos llevamos de Unlock, que concretamente este es el de Supernatural Adventures, que presenta 3 escenarios. Uno va a ser el Ragnarok de temática vikinga, el otro la amenaza sobre Nova City, que es una ciudad similar a Gotham City, y el otro es del Día de los Muertos. Así que bueno, pues más cosas para Modé y para su imperio. Vale, también deciros que ha habido una entrega de premios internacional, que es la, bueno, pues el DS Netherlandes Spiel del Prix, la premia, el mejor juego holandés, vamos a darnos sin rodeos, ¿vale? En el cual los ganadores fueron el Mysterium Kids, el Planet Unknown y el Sea, Salt and Pepper, ¿vale? Otros juegos que fueron mencionados dentro de los juegos familiares fueron el Splendor Duel, el Wandering Towers, que es un juego de Capstone Game, de magos, y el Wonder Woods, que este no recuerdo cuál es, el Wonder Woods. Ah, vale, si uno de Blue Orange, de champiñones, de setas. Y luego en la categoría Kenner, que es un poco la categoría intermedia, el juego medio, estaba el Frame Card, el Hit Pedal to the Metal y el The Wolves, dentro de los nominados.
Y por último, en expertos estaba Bitoku, Marrakech y Sleeping Goods. Así que bueno, pues el panel UNKNOWN es el que quedó en primer lugar. Ah, bueno, pero esta es otra cosa, es el de la prensa, ¿vale? Estoy equivocado. El de prensa de la Deutsche Spielpreis, que es otro diferente, lo ganó el Planet UNKNOWN, ¿vale? Y quedaron segundos dos Romantic y el hit Pedal to the Metal. Y luego, en este mismo, a la carta, no, premio A de la carta de 2023 de la revista Fair Play, lo ganó el Sol and Pepper. Segundo quedó el Challengers y tercero quedó el Minbug. Y luego, el Mysterium Kids. Madre mía, tienen un lío aquí de ha metido muchas cosas. Deciros que los juegos que se han publicado en las nominaciones para los holandeses, que era de los que les quería hablar, son el Splendor, pero no los han dado todavía. No los han dado. O sea que, bueno, llegarán. Venga, seguimos con otro juego, Tesseracto, un juego que está actualmente, bueno, produciéndose. Y, bueno, pues un juego de una capacidad espacial con cubos muy similar al que ha salido ahora recientemente por Asmodee, concretamente por Cool Mini, creo que es, el Monolith, creo que es. Y, bueno, pues el Tesseracto habla de que las mejores mentes de nuestro mundo deben encontrar la manera de contener y controlar las reacciones de este artefacto. Tesseracto al final es un cubo, como pasaba en las películas de Marvel, alienígena. Y es un juego cooperativo de manipulación de dados para 1 a 4 jugadores y en el cual el punto central del juego es un bloque de 64 dados que se encuentran en el centro de un tablero sobre una plataforma elevada. Los jugadores van a tener que ir quitando cubos para colocarlos en sus laboratorios individuales e irán colocando otros según sea necesario. Y van a ir ajustando los valores de esos dados en el cubo, ¿vale? Para bueno, intentar neutralizar este artefacto para que no estalle ni nada por el estilo. Imágenes, porque el juego es bastante llamativo, pues vamos a verlo. Aquí lo veis. Son dados puros y duros y bueno, pues tenemos que manipularlo en esta zona central. A mí me recuerda esto al de las brujas, este, el Wishful Thinking de AEG. Y luego, pues, con un montón de dados al más puro estilo Roll for the Galaxy. Sí, con esas, recuerda, por lo menos, esas formas. Así que, bueno, pues eso, un nuevo girito. Seguimos con Pict, un juego de Repos Studio, que también se anunció allí en la feria. Y que, bueno, pues siendo juego francés, ya sabéis lo que os podéis un poco esperar, ¿no? Juego bonito, llamativo, pero que no sabemos cómo va a salir. Es un juego de cartitas, va a salir en abril de 2024. Es de autor novel, Corentin Brand, y en el cual los jugadores van a ir tirando dados para reclamar una serie de mechas, ¿vale? En el juego, si os gusta el rollo Godzilla y robots japoneses, pues ya sabéis. Y vamos a ir reclamándolos bien de la mesa o de un oponente. Además, vamos a poder recopilar también criaturas extrañas como Godzilla y demás. Y va a haber una serie de habilidades para robar cartas. Es un juego también muy, muy, muy infantil. Aquí veis un poco imágenes. Venga, vamos a agilizar un poquito. Little Tavern es otro juego también que se anunció en el Spiel, que también es de Repos y que es de 3 a 5 jugadores, en el cual los diferentes taberneros van a luchar por obtener propinas de la clientela y los que pasan por la puerta de la taberna. Clash
Of Magic Schools. Esto es una novedad de hielo que, bueno, si seguís a Missy, al blog de Missy, lo vais a poder ver allí en las noticias de esta semana. Y deciros eso, que estéticamente, como veis, es espectacular. Es un juego de cartas para dos jugadores con una duración aproximada de 45 minutos. Y, bueno, pues llegará también para 2024 y nos mete en el papel de director de una de las escuelas de magia que se enfrentan en la final del torneo de hechiceros. Nada nuevo bajo el sol en cuanto a temáticas. También llega el Wondrous Creatures, un juego que, bueno, pues es un Eurogame de 1 a 4 jugadores con duración entre 60 y 120 minutos. Va a llegar por Kickstarter, concretamente la semana que viene, y es un juego ambientado en un mundo de criaturas maravillosas y lo que vamos a hacer va a ser como historiadores de historia natural, pero de estas criaturas. La verdad que el juego este es muy, muy llamativo. A ver, que os lo pongo en grande. No sé qué suponer. Aquí está. Un juego muy, muy llamativo. Vamos a ponerlo más grande todavía para que podáis ver las cartas en su máximo esplendor. Y, bueno, pues aquí lo veis en mesa. Pues la semana que viene, si os llama la atención, lo vais a tener en Kickstarter. Me llama la atención que, a pesar de que son criaturas fantásticas, nos ponen meeples de dinosaurios. Bueno, no sé. O sea, que esperemos que sea también un prótoco, ¿no? como lo anterior que estábamos comentando. Vale, más cosas. Todo esto gracias a Missy, que lo he visto en su blog. Y, bueno, pues se sabía que esto iba a salir por una editorial española. Y ahora ya se confirma que va a salir por Más que Oca este Transfold Tassel, un juego temático del estilo a... Al grandoso este, como no me acuerdo cómo se llamaba, este que costó tanto en Kickstarter. Bueno, es un boss battle, sale un boss y nos pegamos contra él, punto. Y que, bueno, pues muchos de vosotros lo tendréis seguramente de la campaña de Kickstarter. Es un juego que ha estado en Wallapop, que mucha gente bueno, pues lo ha decidido quitárselo, pero a mí me llama muchísimo la atención, tanto por estética como por la temática, ¿no? Así con rollo cartoon y demás. Y, bueno, estos juegos de batallas de voz, pues, me molan. Vale, Dolph, luego pongo toda la mandanga. Es que ahora estoy terminando esto y luego ya nos vamos con los jueguitos que he traído. Ya queda poco, además. Pues eso, Más que Oca, os trae este Transfold Tassel en castellano. Luego tenemos Sneferu, que es un juego de... la editorial Tlama, y bueno, en el cual vamos a convertirnos en uno de los arquitectos egipcios a los que Sneferu llamó después de sus dos intentos fallidos para construir las pirámides. Vale, así que bueno, pues también el año que viene se viene mucho juego con temática de pirámides. Tiene arte de Mico y bueno, pues un juego que llegará en los próximos meses. Esto no creo que venga con el juego, pero sí que vienen estas losetitas gordas y tal. ¿Veis? Aquí grande, ¿veis? Estas losetitas, aunque esto tiene pinta de ser otro demo de estos, ¿no? No sé cómo se quedará el arte final o la estética final. Y por último, nueva versión de Yokohama, ¿vale? Del famoso Yokohama de... No me acuerdo la editorial anterior, que es que desapareció, que era la del dragoncito. Bueno, total, que sale una nueva edición de este Yokohama. Un juego que a mí no me gusta nada. Respeto a todos los que os gusten, pero a mí es un juego que me cansa muchísimo. Y en este caso va a salir por la editorial Synapse Games. La editorial anterior que os decía, que fue la más estrecha, fue TMG, que salió un dragoncito y tal. Pues eso.
Y con esto y un bizcocho cerramos el apartado de noticias. Ya me he cansado de este fondo. Y como eso ya ha sido chulo, pues voy a poner otro. ¿Ves? Ya está. Ah, otro. Mira, este mucho más retro. Y nos vamos ya con el rollo Essen. Y primero, antes de ir con las cositas que compraba allí, pues voy a compartir un pequeño vídeo, ¿vale? Que aunque lo haré, lo subiré a YouTube, la versión extendida de este vídeo, porque este es un vídeo cortito, pues para que veáis un poco lo que se pudo ver la feria caminando, porque Javi se centró más en las entrevistas y yo, bueno, quería hacer un caminando por la feria, pero me dejé olvidado el micro, entonces estoy doblando para ver el resultado final, a ver si este fin de semana puedo subir, porque lleva su tiempo, ¿vale? Manipularlo. Así que venga, esto os dejo un pequeño vídeo de gente. Bueno, aquí veis el pabellón 1, esa es la entrada concretamente del pabellón 2. Esto ya está en el 4, que es el juego de la llamada de Chulu, del Chulu Express este, donde veis el tren. Lo que más me llamó la atención es que, bueno, ahí veis cómo las figuritas están colgadas. Esos son figuritas del mal y están colgadas. Esta ya es la zona del pabellón 4, de mis zonas favoritas todos los años de la feria, de los juegos asiáticos. Estos creo que eran taiwaneses, creo que son los de TVB. Es un conglomerado de juegos de allí, de Taiwán. Luego por ahí cerca también estaban los coreanos, los de Korea War Games. Y un poquito más. Que de luego ahí también había como mucho juego indie y de pequeñas editoriales alemanas. Y estos son de TV. Ya había juegos antiguos, juegos ya que venían de este año, veis algunos con desprenditos y tal. Me encontré con esos dos chicos que están ahí en la mesa azul, que no les estoy enfocando mucho, es que estaban probando un demo nuevo que les pregunté. Un juego nuevo que era el demo. Y digo, ¿dónde puedo comprar eso? Porque era un juego de City Building con una pinta súper chula. Y resulta que claro, era el autor que se lo estaba enseñando, no estaba todavía ni a la venta. Este hizo solado finalmente el Night Market, el Juan Night Market. Y bueno, a mí no me llamó mucho, la verdad. Esto ya es el pabellón 5, la zona sobre todo de los juegos franceses. Estaba plagado de juegos franceses. Cinco pabellones. Yo los practico. Y allí en esa esquinita, ¿vale? De Black Rock Games, la verdad que está muy movido. Ahí pude cazar un montón de juegos de oferta, muy baratos. Que eran juegos buenos, pero por 3 euros, 4 euros. Esto es de Kojima, que gustó mucho en la feria. Aquí veis la versión deluxe, que es la versión más top, que tiene esta caja de maderita. Es un juego de habilidad, que Javi y Ana ya lo probaron y les gustó bastante, y es que otro juego también con ellos y gustó. Este Art Project, que en principio yo lo saqué de la lista porque no me acabó con el 3, pero no ha tenido malos resultados, mañana veremos un poco en la gana, pero ha salido mejor parado de lo esperado, porque tampoco debe ser un juego mucho antiguo, muy básico, aunque claro, específicamente ya muchísimo la atención. Ahí tenéis Lorcana en el fondo, estaba plagado de gente, es zona, yo creo que la zona junto con el pabellón 3 que más gente tenía la historia. Había colas continuas para poder conseguir la carta promo del Patrona, que ahora lo entiendo porque, bueno, pues en Vinted, que hay mucho vendedor francés, estaba plagado actualmente de cartas de Patrona, 80 euros, 30 euros, verdaderas barbaridades. Y me preguntéis por aquí, estuve que te digo. Importante, ¿qué te ha parecido el Star Wars Unlimited? Una auténtica pasada. Hay que entrar ahí a tope. Yo ya me he reservado dos cajas. Brutal. Me encanta eso.
Bueno, pues nada, dale, descansa y que mañana se dé bien el estudio. Mira, ahí veis cómo están fumando todos a los canales, salían ya humo de las orejas a los alemanes. Y es que si te gastabas 25 euros en productos, pues te daban la del pato Donner. Y bueno, la verdad que yo no, nunca estuve interesado en este juego, en el Lorcana, de lo cual me alegro, porque gracias a no estar interesado es que me he atrevido a meterme en One Piece, que me lo estoy pasando pipa con él. Y como le comentaba sobre que te llevo, me meteré a tope con él. Efectivamente, sale el 8 de marzo, primer viernes. Y aquí vemos el Donuts. Este no lo he comprado, para jugarlo con mi chica. Juego que recuerda mucho a los juegos del Project GIF, pero bueno, una estética así más amigable. Estos de Raskeller y demás, que cada vez sacan cosas más bestias, brutales. Vale, bueno, estos son completamente digitales, ¿no? Pero también estaba Raskeller. O sea, esto tiene una calidad de producto, también es de otros los precios, ¿no? Y si os quedáis con ganas de más, estar atentos a YouTube, porque estoy editando la finalización del vídeo. Y ahora sí, ha llegado el momento de irnos al por el botín pirata. Pues os voy a enseñar las cosas que me he traído. Mira, uno de los primeros juegos que compré, que es por lo que compré esto que veis aquí, ¿vale? Es este Capou de la editorial americana Wise Wizard Games o Wise Wizard Games. Es un juego que yo ya le había echado el ojo, me echaba un poco para atrás la estética, porque si os dais cuenta, bueno. Son tableritos, básicamente, con dados que se pueden construir y unos dados serigrafiados. No sé, pero claro, hablando un día con Gabriel Nippelchef, de Punto de Victoria, dijo la palabra mágica, que lo había probado y que le había gustado más que el Dice Throne. A mí el Dice Throne me encanta. Y teniendo en cuenta que esto trae también superhéroes, que la editorial me gusta todo lo que ha sacado hasta el momento, y demás, pues dije, pues me lo voy a coger. Y eso he hecho. No me preguntéis cómo funciona, porque todavía no lo he probado. Sí sé que, bueno, tienen unos tableros de personaje en el cual vamos a poder... voy a enseñar los tableritos. Vale. Estos creo que son de villanos. Bueno, no, esto en realidad son las... Estas son las pantallas, ¿vale? Que nosotros lo vamos a poder poner para que no vea las combinaciones que vamos a ir haciendo con los dados, nuestro rival. Una vez que tengamos hecha la combinación, levantamos la pantalla y nos damos las tollinas. Básicamente es eso el juego. Y como os decía, viene con unos dados de estos... bueno, pues... No sé cómo decir, Fran, si estás por ahí, ayúdame. Estos printables, o sea, serigrafiados, básicamente, ¿vale? Y luego estos otros que se construyen. Son dados para construir, donde aquí tenemos las diferentes caras de los dados. Y en los tableros de jugador, pues vienen las diferentes combinaciones que podemos utilizar. Este, por ejemplo, es el tablero de jugador para los villanos. ¿Vale? Y aquí vemos las diferentes combinaciones de dados para ir haciendo las diferentes habilidades, el ataque y demás. Por eso os digo que al final es como una especie de Dice Throne con el girito de que podemos construir los dados. Entonces, bueno, esa aleatoriedad, esa variabilidad que ya nos trae en el Dice Throne,
pues esto la incrementa con la posibilidad de construir nuestros dados. Como os digo, uno va a jugar con los villanos, otro va a jugar con los héroes. Y un juego que además en la feria está muy económico porque costó creo que 40 euros. Normalmente suele rondar los 60 euros. Y que estuve a punto de cogerme también el volumen 2, que lo único que cambia es que tienen nuevos villanos y nuevos héroes, pero no me quise calentar y dije, vamos a aguantarnos, que es mucha pasta, y luego viene la Navidad con la rebaja. Así que bueno. Más cositas. El 12 Chip Trick, ¿vale? O de Mondugués, que se agotó. Es un juego que, bueno, pues promete ser un chorri juego y creo que efectivamente es un chorri juego. Juego rapidito de 10 minutos para 3 jugadores que, bueno, incluye fichas para poder llegar a jugar más de 2 a 4, ¿vale? Porque además incluye, bueno, estos posavasos que son los puntos de victoria, el primero que consiga 2 o 3 gana. Incluye además más fichas, estas son fichas de póker. Un juego bastante económico para la calidad que tiene, en estética y demás. Y ya os digo, un juego muy, muy sencillo de ver quién es el primero que se queda sin fichas. No, perdón, este no es de ver quién se queda sin fichas. Este es de conseguir el máximo valor hasta 21, pero sin pasarse con las fichas que vamos robando. Viene con una pestañita aquí para tirar. Muy chulo. La verdad que tiene una pinta en cuanto a rareza. Otro juego que al final, esto fue una apuesta mía personal porque me gustan estos juegos de cartitas de uno contra otro. Estéticamente me gustaba, yo lo había echado yo al ojo antes de ir a ese. Y luego encima cuando veo allí que tienen un pedazo mural entero serigrafiado, digo, ño, pues no va a ser una tontería de juego. Y parece ser que está chulo, se están oyendo cosas buenas sobre él. Es el Kiri High The Duel. También lo han puesto muy bien en BGG. Missy comentó allí también que había habido maravillas sobre él y se lo acabó comprando. Así que, bueno, pues creo que otro aciertillo. Tanto que se reían estos de los jueguitos de York. Pues de momento yo estoy muy contento con casi todo lo que he cazado. Esto es un juego que tenemos que agradecer a Juan Manuca. Quiero recordar que fue Juan Manuca la recomendación. Porque yo no sabía que el juego de... Ahí se me da el nombre. El Nova Luna, ¿vale? Estaba implementando este juego, ¿vale? Que estaba basado en este juego. A mí el Nova Luna me encanta y este que es de animalitos, pues imagínate. Además me lo cogí con los Meeples Deluxe. Este no lo abro porque me costó muchísimo dejarlo cerrado aquí, así que este... Os lo voy a dejar así. Más cosas. Bueno, pues aprovechando que estaba ahí GameGenic, me cogí esto para guardar tokens, totalmente imantado y a la espera de que llegue lo nuevo de Star Wars, que tiene una pintaca. Este está bien de precio, a 9 euros. Aquí en España está 10. Dije, no, lo compro allí. Porra unos. Esto fue una locura que nos habló Missy de él el día que vino por aquí, por el Rincón Legacy. No cojudáis, un juego que empezó a correr como la pólvora el tema de que se iba a agotar en el primer día. Finalmente el autor decidió, separar un poco la venta para que intentara llegar para todos los días, para que gente que quisiera conseguirlo, pues no se vendiera todo el primer día, porque creo que llegó apenas 200 copias. Y deciros que es un juego que yo ya lo he probado, no me parece un mal juego, pero creo que no es un juego para la expectativa que generó, ¿vale? Creo que es un juego que está bien, que es un juego de bazas con dados, que al final lo único que hacen los dados estos de colores es representar cartas. O sea, es como si tuviéramos más cartas de ese color y lo vamos a utilizar para hacer bazas. Se me acaba de caer una, madre que me parió. Y, bueno, pues es un juego que
Está bien, es divertido, no lo venderé porque al final a mí los juegos de bazas, no sé qué he hecho con él. Tengo esto como para buscarlo. Bueno, luego cuando cerremos la emisión lo busco. Pues eso, que es un juego que no venderé, pero que tampoco inventa mira, lo que dice aquí Gloritz, es un juego de baza simpático, pero ninguna maravilla. Pero claro, allí se preparó una polvareda en torno a este juego que digo, pues cómo no voy a... Viendo entrar como entramos con lo de prensa antes de tiempo, digo, cómo no me voy a llevar. Cosas interesantes, cosas que ya había hecho los deberes y que ya conocía y que eran de SN anteriores. Venturesome, de Michael Rienek. Un juego muy chulo que se trajo del SN pasado Calvo, de 2 a 5 jugadores. Él me lo enseñó. Este era uno que me hubiera traído el año pasado porque sí que lo vi y me llamó la atención, sobre todo por el tema de la portada. Ya sabéis cómo funciona esto cuando haces la lista. Y bueno, pues me encantó. Un juego que me encantó, 15 euritos, súper económico. Y se vino para casa. Yo lo recomendé allí a los hermanos Esteban y demás y tiene muy buena pinta. Cinco Towers, ¿vale? Este es un juego que lo probaron allí en ese Javi, Miss y demás, que por cierto, de llevarlo apretado en la mochila se me ha doblado un poco. Pero bueno, es el típico juego de cartitas de caja pequeña. A lo mejor podemos ver aquí en España, no os digo yo que no. De Casper Lab y que les gustó mucho y creo que costó 8 euros o 10 euros, una cosa así. Y dije, bueno, pues que se venga para aquí. Y luego esto fue una apuesta mía personal que lo vi cuando estaba preparando programas de las cositas, el Scrum. Es un juego que me pareció simpático, es de 1 contra 2. O bien por equipos, también se puede jugar, en el cual vamos a ser unos mapaches que atacamos un campamento de animales y el resto pues vamos a tener que protegernos de los mapaches, ¿vale? Y bueno, pues un mazo de cartas, sin más, con una estética bastante chula, por lo menos a mí me gusta. Y bueno, este, por lo que he estado leyendo y viendo análisis, bueno, pues se ha quedado un poco en lo que prometía, entonces bien. Sabes que no es el típico que se haya la gente hecho con él unas falsas esperanzas, sino que ha dado lo que promete y con eso me conformo. Más cosas que tenemos por aquí. Esto es una gran incógnita. Me gustó lo que me explicaron sobre él, ¿vale? El CGT es un juego serbio. Es un poco una de las notas así más llamativas, el tener un juego serbio en la colección. Y básicamente es un juego en el cual tenemos que traguear, ¿vale? Con cartas, de las cartas más famosas de los juegos coleccionables como Pokémon, como Magic y demás, que bueno, pues le hacen un arte alternativo para no tener que utilizar licencias y bueno, pues han construido este juego de tradeo y que el que consiga tener la colección más chula o de mayor valor, pues es el que va a ganar la partida. Es más bonito de lo esperado, que pintaba muy feo en las imágenes de... Esto es otra incógnita. Es un juego de por cierto, me han puesto aquí una pegatina o algo. Como odio cuando ponen una pegatina de precio y luego se queda aquí así. Porque la verdad que está chulo porque viene con el típico brilli-brilli, ¿ves? Está mate y luego de repente el título y el espadachín. Deciros que este lo he comprado única y exclusivamente porque es de este señor que veis ahí, Richard Garfield. Y está ahí un juego de cartas. Y encima con una estética chula de espadachines y demás. Y lo firma Richard Garfield, pues yo me lo tengo que comprar. Luego ya habrá tiempo para deshacernos de él si no muere. Tampoco era un precio elevado y bueno, pues de 2 a 4 jugadores, 30 minutos de duración. Más cosas que tenemos por aquí. Ibachi. Hot and Spicy es una expansión donde nos incluye un jugador más, nos incluye unos palillos, nuevas cartas y luego además me cogí el token del huevo frito que era una promo. Mira, esto es lo que incluye. Viene dinero nuevo, las nuevas fichas, cartitas de estas. Y luego esto es la promo, que es un huevo frito.
Así que bueno, como el Hispachi me gustó mucho y no sé si Arrakis sacará la expansión, y es independiente del idioma, pues. Vale, este es un juego de Essen, pero no se vino de Essen. Este me quedé con ganas porque hizo Sold Out. Se lo recomendaron a Javi y Ana y me lo traje, lo importé de Philibert. Estaba a un precio asequible. Juego cooperativo de bazas, que pues parece que está bastante chulo, así que me lo traje. Esto fue un regalo de la editorial Helvetic. No sé qué cojones será. Tiene pinta de ser una basura infumable, pero bueno, pues lo acaba yo regalado. No se le mira el diente. Luego me compré este juego solitario basado en el mundo de la peste, que es de la editorial Arcona. Y es un juego, pues eso, ya hablamos de él aquí. Y bueno, por el precio que tenía y todo lo que trae, pues... Un día que en una tarde de estas lluviosas de invierno puede estar bien. Esto fue una apuesta mía personal dentro de la misma editorial del Nokosu Dice. Tenían esto, que es el Topen, que es otro de los juegos de estas rarezas que analicé un día aquí en, o que hablé de ella, mejor dicho, porque yo no analizo juegos, en las cositas. Y bueno, es un juego abstracto para dos jugadores, con unas fichitas muy parecidas al dominó, como veis, con dos patrones diferentes. Se ponen boca abajo, se mezclan todas y luego tenemos que ir dándole la vuelta y colocándolas encima de las otras, y para ganar tenemos que ser el jugador que pongamos la última ficha encima de la otra. Así lo explicábamos, no os estáis haciendo una idea, pero la verdad que para lo que costó, que creo que fueron 8 euros... y que parece una caja de chocolatinas, pues la verdad que me resultó muy gracioso porque a mí estos abstractos me gustan mucho. Y bueno, pues compré tres abstractos, el Pato, el Helios, que lo compró Javi y Misi también, y este. Luego, este creo que se ha pegado el batacazo, ¿vale? Aposté por él porque era de Sergi Canay, pero bueno, parece ser que dentro de la expectativa que traía, pues me parece que no es tan bueno. Pero bueno, tampoco fue tanta la pérdida porque también fue un juego muy baratito y veremos y veremos qué tal. Este no sé qué tal es, tampoco se ha hablado mucho de él, luego entiendo que tampoco es la locura. Pandasaurus, ya sabéis, luces y sombras, juego también de cartitas, básicamente lo que he comprado están todos en esa línea. El Faraway. Este sí que lo han puesto muy bien, me cogí la versión azul, había cuatro versiones de portadas diferentes y este está dentro de los triunfadores de la feria, Sold Out, y viendo análisis y demás parece ser que está muy chulo. Así que por fin el Mino Dice me lo pude traer después del año pasado que no estaba disponible. Bueno, pues estuvo el dinero el coreano, mis 18 euritos, pues 12 meses. Y lo bueno es que no puso ninguna pega. Ayer le dije el nombre, dijo, sí, toma. Muchas gracias. Sabéis que al final un Skull King, pero con dados. Este estoy muy contento de haberlo conseguido. Me parece un juego muy chulo. La verdad que... este puede ser un tapado, pero porque, bueno, al final es una rareza de estas coreanas. Y la verdad que muy contento de haberme hecho, de tener la posibilidad de haberme hecho con una copia. Creo que, bueno, creo no, Calvo y Ivanov, otro de los compañeros de viaje, se pudieron hacer también con una copia. Y deciros, bueno, pues eso, tiene una estética bastante chula, es un juego de acciones. De compra y venta de acciones de empresas y muy, muy chulo, ¿vale? No sé qué tal aguantará esta caja, porque mirad que ya está un poquito doblada, pero bueno, voy a intentar cuidarlo y mimarlo todo lo posible. Otra apuesta mía personal que la gente que lo ha probado le ha gustado es este Bacon Patrol. Entender siempre que es un juego... bueno, pues para no pretenciosos, no busquéis aquí juegos de dureza extrema, pero creo que es un juego de colocación de los setas bastante chulo y que tiene una estética brutal. ¿Lo veis? Y que es hasta cuatro jugadores. Así que yo, pues, apostando mucho por mi línea. Y luego, Time Division no está teniendo los resultados que yo esperaba. El hype se ha desinflado bastante con él.
Y bueno, pues a ver, probaremos y a ver qué pasa. ¿Algunas cosas que ya he probado? Pues aquí lo tenemos, un juego que va a salir por Devir, que llegará, yo creo que probablemente para la campaña navideña. Tiene pinta de que en la campaña navideña lo tengamos aquí. Es el Ready, Set, Bet de uno de mis autores favoritos, John DeClercq. Y no me defraudó para nada. Es un juego que, bueno, tenéis que entenderlo también. No es un juego duro, no es un juego tal, es un divertimento. Que yo creo que recrea muy bien las carreras de caballos. Se juega con una app. Y yo recomiendo la posibilidad de poner esa app en la televisión para que se vean grande. Y si roleáis además un poco la partida, pues pueden molar mucho, ¿vale? Tenemos que ir haciendo apuestas a los diferentes caballos a medida que vamos viendo. Aquí veis la carrera que va avanzando los caballos en la app. Y en el momento que tres caballos cruzan la línea, a ver si lo puedo enseñar ahí cerca. Ahí. Vale, ahí veis los caballos. Y hay una línea roja, pues en el momento que hay tres caballos que cruzan esa línea roja, ya no podemos apostar más. Y bueno, pues pasan cosas. A veces digo, el que va último, luego remonta y pasan cosas. Más cositas. A ver, este que creo que también, este creo que ha sido uno de los que he metido la pata. Una apuesta fallida, pero bueno, al final era una propuesta que salió por Kickstarter y que me interesé en ello, que finalmente Dos Tomates no sacó. Y como es un juego de estos de confrontación de cartas de uno contra otro, pues estaba allí y lo cogí. Y parece ser que no debe ser tan bueno como se esperaba, pero bueno, hay que probarlo. A lo mejor a mí me gusta. Es de dos jugadores, de 45 minutos de duración y de batallas entre diferentes facciones para controlar unos artefactos alienígenas. ¿Vale? Un poquito de cartas. Y poco más. Bueno, luego me cogí uno que se llama On the Road, pero no voy a andar enseñándolo ahora porque tendría que mover 20.000 cosas. El Whirling Witchcraft de AEG, que estaba a un precio muy económico, que era un juego ya de hace 3 o 4 Essence y que tenía ganas de tener. Luego, como ya sabéis, me pillé el de Reckoning por 50 euritos, tirado de precio, un juego de 150 euros, que luego al abrir vi que venían las expansiones, o sea, me salió redondo la jugada. Y luego, encima, nos regalaron este Dog Lover, porque lo compramos Javi y yo, Javi, un seguidor del programa, que comentaba que me ha traído los juegos. Y bueno, pues yo llegué y le digo al AEG, digo, oye, todos los años cuando os compramos juegos, digo, siempre nos regaláis algo, digo, y este año no ha habido juego de regalo. Y dice, no, toma, espera. Y nos dio un Dog Lover para cada uno. Así que bueno, pues otro juego que quería, porque a mí el Cal Dover me gustó. Y tal. Y luego cositas así muy randoms, pues para jugar con mi chica, que me hizo gracia y tal, y que estaban tirados de precio, así costó 6 euros. Este Ice Team de Flying Games, un juego muy familiar, muy random, muy gracioseto, sin más. Y luego este, que era un juego que costó, creo que fueron 3 euros, de fliqueo. Yo lo había visto ya en Philibert y me había llamado la atención. Se llama Pitch Out. Son bandejitas de plástico. 3 euros, ¿eh? 3 o 4 euros creo que costó. Era un juego de Gigamic, ¿vale? Y bueno, pues es de fliqueo puro y duro. Os voy a enseñar las fichas. Un juego de friqueo donde hay dos facciones. A ver si enfoca bien. Me he leído las reglas, pero por 3 euros a friquear un poquito, pues nos reiremos. Y si no nos reímos, pues lo quemamos. Esto es plástico y bueno, no sé. Tirarlo no lo vamos a tirar. Vale. Y luego, otra de las cosas que tengo en esa tienda bastante putrecilla. No, no cutrecilla, eran saldos de Black. Bueno, esto como veis, no me ha dado tiempo ni a precintarlo, porque se ha venido hoy. El Top Héroes. Twelve Héroes. Que bueno, pues es un juego de mi línea de cartas medievales y tal. Se enfoca bien.
Pues eso, que tiene buena pinta a pesar del precio chungo que tiene. Y poco más. Yo me he contenido porque aunque veáis, aunque os haya enseñado muchas cosas, pero son todos jueguitos pequeños, la mayoría. Y sí que era indispensable traerse pues estas iMats para el Clan Capcom. Que lo abriría ahora, pero hasta que no hable el juego no quiero abrirlo. Esto que es para el Verdán, para poner el mercado de cartas. Luego, para el Earth, la versión esta de Playmas, que para que os hagáis una idea, la versión oficial de Inside Up Games, que es la editorial madre del Earth, creo que costaba unos 20 euros o 15 euros el tapete, nada, ¿sí? Y esto me costó 8. Prácticamente mitad de precio. Playmas es una tienda muy recomendable de tapetes, ¿vale? Es una tienda europea, tiene página web, hace envíos a España. O sea que, bueno. Y luego, esto fue otro hallado, ¿vale? Quimera Creation, bueno, esto es una tienda que trae cosas de China. Básicamente era todo cosas que puedes encontrar en AliExpress, pero tenían unas ofertas muy majas. De tal forma que si tú comprabas un tapete te costaba 10 euros y tú comprabas tres cosas tapetes, fundas y demás, pues te salían tres cosas por 20 euros. Entonces, mirar qué chulada de tapetes. Este es de Zoro, de Renana Zoro contra Kaido, para jugar a One Piece. Y, bueno, pues aquí tiene la fundita, las funditas para jugar. Y, bueno, pues por 20 euros te llevaba dos tapetes y una funda, por ejemplo. Y, bueno, pues eso, pues aproveché y seguí. A ver, Maide Rivia, ahora estoy contigo. Dame un minuto, que si he hablado de él, vamos, lo he enseñado. Porque tampoco me voy a poner a hablar ahora de cada uno. Ya os iré contando. Mira, voy a hacer una sección porque este año quiero volver al club y quiero probar todas estas cosas que comprar. Porque al final vas a Ensen y se van quedando ahí cogiendo polvo. Y si no puedes. Bueno, pues este es el Light in the Dark basado en el mundo de la peste. Y pues aquí veis las cartitas. Este es uno de los enemigos. Viene con dados. Viene con cubitos. Viene con unos tokencillos para marcar en el mapa pues, lo que te puedes ir encontrando. Y así vas tomando decisiones. Estas son las cartas de mapa. Y luego tenemos las cartas de personajes y las quests y demás. Creo que por los 18 euros creo que costaba, no se puede pedir más. A nada que te proporcione una solitaria de diversión, creo que está más que cumplida la misión. Listo, ponemos aquí y luego, bueno, pues ya sabéis, pues daditos, unas bandejas, las típicas cosas que hay que comprar. ¿Veis? Esto para cuando juegas. Aquí metes los tokencitos, ¿vale? Es totalmente esto es así de... Y luego, pues compré tokens. Aquí tenemos... Esto siempre voy con los deberes hechos y lo encargo antes. Esto es una taza de café para el Arnova. Esto es para marcadores de muerte. Y luego Pumukis, que quería tener Pumukis por casa. Como tengo pocos Pumukis, pues esto por lo menos no gritan ni pican. Pues eso. ¡Voy! De hecho, lo voy a dejar aquí. Y más cositas, a ver qué tenga por aquí. Bueno, hay un dado chulísimo, pero no os lo puedo enseñar porque lo tengo en la mochila de One Piece.
Estos son promos de un juego que probamos que se llama Battle Spirit Saga, ¿vale? Que además venía con unos tokencitos de estos. ¿Ves? Y ¿qué más? Mira, además. Bueno, esto que lo probé con Javi, que también nos lo dieron en la demo, el Gran Archive, que es otro juego, que este es más de rollo de waifus, así muy, muy rollo japonés, pero tiene una pinta muy chula. Y nos compramos un mazo de estos ya preconstruidos, porque como no vamos a jugar ni competitivo ni nada, pues para poder jugar entre nosotros, y listo. Y luego, así a modo de bizarrada, me traje cartitas de One Piece en japonés. Acabo. No, mozo. Puro y duro en japonés. Algunas foil. Algunas son de la expansión que todavía no ha salido en España, que es la número 5, la OP5, como por ejemplo esta, la bailarina de flamenco. Y bueno, pues no me salió ninguna interesante, porque yo quería tener alguna. Bueno, la Nico Robin esta es interesante. Se puede utilizar en algún mazo. Y creo que ya. Ya no hay más. Estoy mirando para ver si me he dejado algo. Esto ha sido todo mi Essen. Vale, ya os digo, tengo el Whirling Wizard por ahí, que es un gran juego. Y ya, nada más. Bueno, miento. Pero lo tengo ya puesto ahí, el Winner Circle y luego el del Black Rose, el Duel, ¿vale? Que es. Así que esto ha sido todo. Cerramos capítulo de Essen hoy, pero mañana se la voy a colar al Mera. Así que mañana a las 10, aquí en directo en Twitch con Almera, vamos a hablar de todos los juegos que salieron en Essen, cómo han ido evolucionando. Y vamos a hablar, os vamos a enseñar los sorteos del mes de octubre, que los ha elegido precisamente Almera. Y a los que os gustan los Eurogames, ya sabéis que viene cajadito el tema. Así que muy atentos, que mañana a las 10 estamos aquí de vuelta con vosotros. Hasta la semana. ¿Pero qué pensabas? ¿Que no te iba a enseñar el Black Rose Duel? Mira. Para dos jugadores, mucho más rápido, mucho más ágil. Y bueno, pues eso. Black Rose Duel. Me pude hacer con uno, que quedaban pocas copias.